visto cómo está toda Bolivia. Así es, nosotros siempre dándoles sorpresas y las mejores noticias para toda Bolivia. En esta oportunidad nos encontramos en el estudio fotográfico de Reinaldo Solís y quiero que por favor me acompañen porque les quiero presentar. Nos encontramos en una sesión fotográfica, pues Top 1 se viene este 2015 con todo. Arrancamos realmente con lo mejor, con nuevo horario y con más música y más entretenimiento. ¿Cómo están, chicos? Hola, Rodrigo. Hola, bienvenido a Pura Vida, bienvenida Gabriela. Oye, la estás viendo más alta, puro taco, ¿eh? No se vayas aquí. No, muchas gracias, Pura Vida, muchas gracias por venirnos a visitar. Estamos súper contentos, gracias a Reinaldo, gracias a Rafa, gracias a toda la gente de la producción del canal. Arrancamos un nuevo ciclo el 18 de abril. Tenemos nuevo horario además, partimos de 3 y media de la tarde a 5. Tenemos un top nuevo, un top 1 nuevo, un nuevo formato, nuevas cosas, nuevos sectores, nuevas sorpresas, nuevos viajes, un montón de cosas nuevas que les vamos a mostrar en el nuevo top 1, 18 de abril, 3 y media. Sin lugar a dudas, la mejor música, el mejor entretenimiento los fines de semana a través de la red 1 de Bolivia están Top 1. Así es, nosotros siempre nos vemos mediante las pantallas los fines de semana animando tal vez un poco a ese público que siempre anda durmiendo, anda con flojera los fines de semana y más que todo en casita. Entonces nosotros estamos para animarlos, divertirlos con la buena música y no solo música de afuera, sino que nosotros apoyamos siempre a todo lo nacional, así que bienvenidos a todos los músicos que quieren estrenarse con la nueva música que hay en Bolivia. Interrumpimos esta sesión bajo el lente de Reinaldo Solís, pero queremos preguntarte, Sixto, si tienes alguna pregunta o hay alguien en el estudio para Rodrigo, para Gabriela. Vale, pregunta. Hermano, ¿cómo estás? La verdad que felicidades, otro ciclo más que vienes renovando y haciendo cosas. No te decía, de verdad. Dame un segundito, ahora sí me la paso. Ahora me oye. Esto no sé qué. ¿Me oyes ahora, papá? Ahora sí. Chévere, hermano, nada. ¿Cómo anda, hermano querido? Gusto, muchas gracias. Súper feliz, mi amante tan guapo como siempre, súper fashion. Me encantan los shorts con la chaqueta, de verdad que espectacular. Y felicitarte porque sé que la nueva temporada va a venir con todo también. Y nada, y felicitar también al grupo entero. ¿Qué me decían? No, mira, súper contento, querido Sixto, la verdad, muchas gracias a ustedes porque venimos con un top 1 nuevo, tenemos media hora más, el sábado y el domingo tenemos un nuevo horario, a partir de las 3 y media de la tarde hasta las 5, y es más, abrimos nuestro primer programa con Jordan, que es un artista chileno, hermano nuestro, que es uno de los nuevos éxitos de Chile, que va a estar el próximo año en Viña del Mar, y vamos a estar con él abriendo el ciclo. Tenemos varios sectores nuevos acá en el nuevo top 1, tenemos un montón de cosas divertidas para contarles y vamos a seguir apoyando la música. De hecho, una de las cosas nuevas que ha caracterizado siempre al programa ha sido apoyar a la música en Bolivia, a la música internacional, que al final la música no tiene color, y lo vamos a seguir haciendo en el programa. Tenemos un sector, un docu-reality con artistas que es increíble, bueno, partimos con una artista chilena que vas a ver todo su guardarropa. Mira, te digo algo, nada más, elige entre Camaro, Ferrari y Lamborghini y sus autos, o sea, con eso te digo todo, o sea, imagínate lo que es eso. Oye, estamos viendo que estaban grabando una nueva característica y se ve súper bien. Esto fue en donde fue en La Paz, en el Alto, donde filmaron todo, porque se ven muy buenas las locaciones. Mira, de hecho, nos pusimos a grabar por todo lado, la verdad. Teníamos que grabar en La Paz sin lluvia, pero partió la lluvia, que fue increíble. La verdad, a Lemón y a todos los chicos que fueron de acá a grabar con nosotros, la pasamos increíble. Y la idea es un poco, nosotros somos el programa de música del canal y transmitirles un poquito esa energía con la música, con las canciones. Y de hecho, ahora venimos a grabar, terminamos esta sesión, nos vamos a UMB a grabar parte de la nueva característica, parte de los avances que están viendo, que son canciones exitosas. Qué veré. Venimos con eso, venimos con harta sorpresa, gracias a papá Dios, tengo harto que contarles, hasta artistas de mexicanos. Ahí estamos. Ahí ando en todo, te cuento, voy a meter hasta hacer videoclip, voy a llevar a Gabriela que haga un videoclip conmigo, hacemos un videoclip con Laura León. Dale, que te corte, también dale. Estaba diciéndome Gabriela que quería formar parte de lo que son las bailarinas, junto al videoclip que está haciendo Carlos Marquina, ¿no? ¿Cuál bailarina? No, sí. ¿Cuál? ¿De ese baile de... del conejito? Lo que pasa, Magalí, lo que pasa no, es que... a mí me ha estado diciendo toda la gente, me ha estado preguntando si yo le enseñé estileto, y no le enseñé. Él lo sabe perfecto, y no sé por qué. Es raro que un hombre sepa, pero... Óyeme. Bien, muy bien. Te digo una cosa, Gabriel, lo que pasa es que tampoco Marquina sabe que si tú entras en el grupo del video de los conejitos, las conejitas de Playboy son mucho más sexy, o sea que él no sabe cómo van vestidas. Bueno, un beso bien grande, ¿verdad? Felicidades. Gracias. Vuelvo otra vez a Rodrigo para que nos invite, y ya no se pueden perder esta nueva temporada. Rodri, invítanos a
abrazo. Público entero, hora, fecha exactamente y dónde vamos a estar. Mira, primero, no se olviden, 18 de abril, te cuento que, bueno, estos últimos fines de semana estamos haciendo un resumen de todo lo que ha pasado en el programa, dale, todos los artistas dale. Internacionales como Jambao, ha estado Pablo Montero, un montón, y arrancamos el 18 de abril, 3:30 de la tarde, arrancamos hasta las 5, una hora y media sábado, una hora y media domingo, el nuevo Top 1 tiene nuevos sectores, nuevas cosas, siempre con música, grandes sorpresas, los esperamos, espero que nos den la gentileza y nos abran el corazón, estaremos, como siempre estaremos. Lo han hecho. Por las pantallas de la Red 1. Siempre, esta es mi casa, es mi alegría, y muchas gracias por tratarme también, no, Red 1, por porque cada vez que viene este chapaco de cuerpo y alma, lo trata con tanto cariño, así que espero que algún día se vaya toda la Red 1 a Tarea para que les den vamos, vamos para allá. Emma, mira, vamos a correr, ya va a ser oficial la invitación, así que Rosario, Nicole, Chuchita y este servidor, vamos para uno de tus programas. Un beso bien grande. Con todo cariño a la claro, casa, claro. A que conozca allá, es un lugar hermoso, ojalá que en un rato podamos compartirlo. La familia de Pura Vida se va hasta la Chora Tarija y lo dejamos con estas imágenes. Espérate. Dígame, lo que tenemos que decirle es que pronto ya lo veremos cambiando pañales, ya estamos ahí. Estamos ya en el conteo. Ya estoy cambiando pañales acá. No, qué bien. Te tocó, no, Rodrigo. No, muchas gracias. No, muchas siempre, gracias por hermano. La bendición dentro amén. De 12. El 20 nace mi bebé, así qué que rico. Mi primogénito, mi Rodrigo Celaya, espero que haga tele. Eso. Gracias, que, hermanillo. Bueno, muchas gracias por el cariño, Sixto. Muchas siempre, gracias. Siempre, bendiciones, sabe, hermano querido. Sabe que se le quiere de gracias. Con las imágenes un poco de la sesión fotográfica bajo el lente de Reinaldo Solís.